Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Somos irreverentes. Somos cultos. ¿Qué? ¿Eso lo serás tú? Cultos, viandas, ¿no? Público querido, les damos la bienvenida a Proyectados, el programa con sentido social. Sentido social. Aló, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, esto es Proyectiano, sábado 12 del día, como todos los sábados, hoy tengo el placer de estar acompañado por dos bellezas, Jess y Gabs, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, hola chicos, bien, bien, ¿y ustedes? ¿Qué tal su sabadín? 5 de diciembre, 12 del día. Pues acá rico, disfrutando un ratito del aire libre, del frío. Sí, para acá andamos. Sí, un poco de frío acá en los bosques de esta ciudad, en los pocos lugares verdes que nos quedan en esta gran urbe de acero. Ya sé, estás muy destapada, Gaby, sí hace frío, qué bárbara. Ay, sí, ya sé, créeme que me arrepentí, yo pensé que iba a ser solecito y no me traje suéter ni nada, y sí, está frito. Pues un saludo también a todos los que están del otro lado de la pecera, muchísimas gracias por hacer esto posible. Y el tema de hoy, la vida en pareja. ¿Quién lleva los pantalones en la casa? Nosotras, a fuerzas. Sí, claro, los tienen que llevar cada 8 días a la tintorería, ¿verdad? Obviamente. Ay, ese programa ya lo pasamos. No. Quedó pendiente ahí la venganza. Y pero la pelea, porque ni nos peleamos ese día. Pero... Sí. Sí, ¿cómo ven la vida en pareja? Híjole, pues mira, yo llevo mucho tiempo viviendo sola, pero sí tuve también mi temporada con pareja. Yo me casé hace muchísimos años. Y es complicada porque aparte, o sea, yo me salí de casa de mis papás y estás acostumbrado al ritmo de tu familia, a tus hermanos, al final llevas, no sé, tantos años con ellos. Y pues estás acostumbrado, es como rutina y así ya está todo programado. Pero yo me salí de ahí, así, luego me casé. Bueno, me salí porque me casé. Y era complicado porque, pues obviamente ya no estaba mamá que limpiaba, entonces limpiaba yo y no me gustaba. Y entonces limpiarle cosas a él, ya sabes, ¿no? De recoger los pantalones, la pasta de dientes, en la tapa del baño... Llévate los trastes al lavabo. O sea, sí es complicado. Yo creo que al principio te gana por la parte del amor, porque al final estás enamorado, lo que sea, por algo decides vivir con alguien. Pero sí es muy complicado. Por eso me divorcié. No es cierto. ¿Y tú, Gabs, qué opinas de la vida en pareja? Uy. La verdad, yo sí estoy de acuerdo con Jess en todo lo que dice. A mí, la verdad, sí me gusta la vida en pareja. La verdad, sí tienes que acostumbrarte a ahora sí que valga, a las costumbres de la otra persona. O sea, eso de estar lidiando con la pasta de dientes, con el baño. Para mí, el baño es así como que lo peor, porque uy, de eso que vayas al baño y encuentres la tapa del excusado abierta, para mí es horrible eso, horrible, pero a mí sí me gusta, la verdad, a mí sí me gusta vivir en pareja, y sí me quedo con esa vida, sí me animo. Ay, fíjate que sí, no. Es difícil acoplarte a otra persona en un principio, es difícil, porque exactamente... Vienes, o ya sea como dice Jess, de una vida familiar donde ya están los roles organizados, o vienes de estar solo.
y de hacer lo que se te da tu real gana, así como dices. O sea, si quieres, levantas los trastes de la recámara, y si no quieres, no lo haces. Si quieres, bajas la tapa, si no quieres, no lo haces. Aprietas la pasta de dientes de atrás, de en medio, de adelante, de donde se te dé tu real gana. Ahí la dejas. La puedes dejar tapada o destapada, claro que sí. Y sí, o sea, acoplarte a otra persona, sí, en un principio yo creo que puede ser difícil. Es más, así, el simple hecho de entrada de dormir con alguien más en tu cama. Ahí fíjate que yo no tenía tanto problema porque yo toda la vida me dormía con mi hermana. Compartíamos cama. Entonces ahí sí no tuve ningún problema. Ahorita yo creo que ya sentí un problema. Porque ahorita ya soy estrella, ¿no? Ya exacto. Me duermo de estrella. Sí, ya después de tantos años. Es, mira, por ejemplo, yo que mido un 85 en una cama matrimonial, solo duermo en diagonal. O sea, claro. Y ya con alguien, pues tienes que recoger un poquito tus piececitos, porque si no, se te salen de la cama. Oye, no, ¿y qué tal? No sé si les ha pasado, pero ¿qué tal? Yo, por ejemplo, mis pies siempre los tengo fríos. Yo soy muy friolenta y mis pies en la noche son hielos. Con mi hermana, pues ya las dos acostumbradas, le pegaba mis pies así y se moría de coraje y me decía, pero pues lo hacía de broma, ¿no? Y con mi ex lo hacía y también se ponían de malas, maldita sea, no me aguantan. Pero ustedes, ¿no les pasa eso? Déjate tú los pies fríos, ¿qué tal si el de al lado ronca? Uy, no, cállate. Uy, roncas, ¿verdad? Ya, te quemaste. Ya, se desmayó el teléfono. Perdón, un poquito de problemas técnicos. Sí, también me tocó convivir con alguien que roncaba horrible. No, es imposible dormir. No descansas. No, yo por no eso puedo. Te divorcias y por eso tienes problemas. Pues no descansamos, pobrecitas mujeres. No, sabes que yo no puedo, o sea, así como que sí. Yo no le voy, no te voy a decir que le he picado los ojos dormido, ¿no? Pero sí trato así como que medio patearlo, me muevo así en la cama a ver si de casualidad agarra y se voltea. Porque es horrible, horrible. Yo eso sí no puedo. Pobre de tu pareja, cómo lo maltratas. Cállate. ¿Y tú cuál es tu problema para dormir? Aparte de que tienes que hacer tus piececitos, así encogerlos. Ay, no sé, o sea, igual que tengan los pies fríos, ¿sabes qué? He notado que de repente gritan en la noche. O sea, están dormidas y se ponen a gritar, o sea, a lo mejor por alguna pesadilla o por algo así, se ponen a gritar y si dices, órale, güey, ¿qué onda? Te están regañando dormido. Ya te están regañando dormida. Bueno, yo sí pero soy como ustedes de pesadillas, oigan, yo sí me pongo a gritar. O cuando estaba chiquita hablaba. No sé si ahorita ya duermo sola, pero sí me he despertado con mis propios gritos. Pobre gente. Pero a ver, ustedes sabían que el aguantar los ronquidos de un hombre es el karma por aguantarlas a oír a hablar todo el día. Ah, oye. Ustedes no se callan en todo el día. Van dos hombres. Es el karma que pagan. Estoy anotando, Dagón. Es el karma que pagan ustedes por es que les escuchemos todo el día. Qué feo eres. Qué feo eres. ¿Por qué? Oh, diviértanse. Ya pasó ese programa. Todo se lo toman personal y en agresión, no, hombre. Aparte de eso, o sea, qué buen tema. Yo antes no era sentida, ahora creo que soy muy sentida. Entre más grande se vuelve una, creo que se vuelve más sentimental. Ya, a mí me dicen algo así y ya estoy de, ah, ok. Ya sabes, así súper sentida. Qué horror aguantar a alguien así. Yo creo que eso es mal de mujeres, ¿eh? Porque sí. Yo soy igual. Porque yo soy igual. Bien, bien, dicen por ahí que mujer que no la se da pedo es hombre. Exactamente. Exacto, exacto. Exactamente, exactamente. Oye, yo me acuerdo que un día le reclamé a aquel con el que duermo que no me había dejado dormir en toda la noche. ¿Sabes qué? Porque había estado roncando. ¿Y sabes qué me dijo? Es que te estaba cuidando del coco. Con mis ronquidos te estaba cuidando al coco. ¡Ay! Hay que espantarles al coco, exactamente. Pues vamos a ir a nuestros primeros promos y regresamos con La Vida en Pareja. Esto es Proyectianos en Proyecto Radio. No se vayan. Continuamos. Okay.
de Aldón. Un despliegue de profesionales de la salud a su servicio, con temas interesantes. Conducido por su anfitrión y amigo Octavio Martínez. Es un papucho. El Doc. Tenemos una cita todos los miércoles de 5 a 6 p.m. en Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Estás en tu casa muriendo de aburrimiento? ¿Ya hiciste tu tarea y no tienes nada que hacer? Ponle diversión a tu día con los Pequeños Genios. Curiosidades, juegos, datos interesantes y mucha diversión. ¡Hurra! Todos los martes a las 5 de la tarde por Proyecto Radio MX.com con sentido social. ¿Sufres de cansancio? Insomnio. ¿Das el botonazo? ¿Tu cabello se cae y te has preguntado qué está sucediendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Puede que estés experimentando los síntomas de paternidad. Estos afectan a 10 de 10 padres en todo el mundo. Lo que necesitas es una dosis de papás a toda madre todos los viernes a las 7 de la noche por Proyecto Radio MX. En Alexa Travel no vendemos viajes, hacemos sueños realidad. Te llevamos a ese lugar que tanto deseas, nacional o internacional, de placer o de negocios. Porque en Alexa Travel trazamos rutas juntos. Contáctanos al 55 71 59 1710 o mándanos un WhatsApp al 55 56 88 2158. También síguenos en nuestras redes sociales como Alexa Travel. Estamos aquí de regreso en Proyectianos, en Proyecto Radio. Antes de empezar cualquier comentario, saludos a Marcela Mondragón. Saludos. A Pamela Camacho, a Yossi, Rosario Mondragón. Oye, saludos, Yossi, saludos. Ay, fíjate que hay varios comentarios que de los pies fríos, o sea, no soy la única loca. Ya les han tocado, a Yossi ya le tocaron los pies fríos en la espalda. No, eso ya era para correrlo de la cama. Ya sí, ya ves. Así ha de haber estado roncando que le pusieron los pies en la espalda. Déjate tú los pies fríos, el ronquido. Jess, ¿a ti nunca te ha pasado que sientes así como que las sábanas y las cobijas del otro lado se levantan? ¡Ah! ¿Cómo te explico? Cañón. Muchas veces. Ah, sí, pero sí. Para eso se están buenos, ¿eh? Roncan por todos lados. No, pero... Ay, sí, como si ustedes no roncaran por abajo. Ah, sí, pero no nos damos cuenta. O sea, sí, pero somos bien discretas, güey. Ah, eso que dormida sobre todo te vas a dar cuenta de que vas a ser discreta, ¿cómo no? No, ¿saben qué es lo peor? A ver, ahí va. Yo creo que sí nos damos cuenta todos. Pero nos hacemos bien, güey. Obvio. Dicen que la prueba máxima de confianza ya en una pareja es cuando te puedes descoser Mira. Delante de ella. Ay, no, pues yo no puedo. Y la prueba de amor es cuando te lo sabanean y te lo fumas todo. Bueno, yo también, malamente también he tenido pruebas de amor así. Aprovechan de mi nobleza. No, a mí no, ¿sabes? ¿Sabes a mí qué me hicieron una vez? ¿Sabes a mí qué me hicieron una vez? Estaba dormido con mi pareja y soñó que le era infiel. Te hubieras visto en la mañana el desmadre y el pedote que me armaron. Claro. Porque soñaron que le había sido infiel. O sea, ya dices, sé. No manches. Es que te digo que somos muy sentimentales, pues nos quedamos así. Yo creo que nunca, sí he soñado eso, pero creo que no me he puesto
muy loca, así de despertar y hacerla de a pedo, pero no sé, ¿eh? No me acuerdo. A mí se me las cumplen, desgraciado. No, pero sí dices, oye, güey, no manches, estoy aquí dormido. No, es que... Dice, ah, sí, lo soñé, ¿verdad? Sin nada. Sí. Y casi, casi te despiertan de un chingadazo porque soñé pero que me eras infiel. Estamos enojadas. Era para sí, claro. Que estabas ahí. Oye, y yo creo que, bueno, a mí en mi caso se me cae mucho el cabello. Entonces, no sé, a ver tú, Dagón, dime, porque yo conozco a muchas niñas que también se les cae mucho el cabello. Cuando se bañan, ahí casi, casi un perro ahumado. Eso no les molesta y más así como de, ay, ¿no? Fíjate que a mí no, o sea, a mí en lo personal no, de hecho, me ha tocado tener que destapar coladeras porque ya hay ahí un monstruo, y no, no tengo problema alguno, o sea, hasta eso en el aspecto de casa, me gusta hacer las cosas, me gusta cuidar, me gusta arreglar, me gusta poner, quitar, soy un peligro con un taladro en la mano, pero me gusta usar. Casi cualquier cosa, pero con la luz me da mucho miedo. Bueno, es que sí, sí está sí. Más cañón porque ya te echas la tubería, pero y ya está ahí, ¿no? Pero la luz sí, pues ahí sí. Se nos queda, oye. Oh, exacto, claro. Ahí te encargo también un corto en toda la casa. No, ya sé. Sí. Y a ver, ustedes, problemas. Los trastes en la recámara. No, cállate. ¿Sabes qué? A mí me choca los trastes en la recámara. De hecho, me choca comer en la recámara. O sea, hay veces que sí, a lo mejor viendo una peli, un dominguito, así, llevarte la pizza a la cama, los nachos. Sí me gusta eso. Pero me choca que se queden trastes en la recámara. Me choca que la recámara huela comida, que huela cigarro. Yo en esas cosas estoy bien, bien. Híjole, pobre de tu pareja. A mí, por ejemplo, yo sí soy de comer en la recámara. Yo donde sea, que recámara, sala, comedor, cocina. Hay veces que mismo preparo en la cocina y ahí me quedo. Lo que sí, sí me choca lavar trastes. Con trabajo acabo los míos. Hoy, los de alguien más, ay, no puedo. Ahí sí tengo problemas. Y es que ahora con el ritmo de vida que, bueno, no ahorita en pandemia, obviamente, que teníamos hasta hace 10 meses, o sea, que las dos partes trabajan, casi nunca nadie está en la casa, o sea, pues sí, es hacer las cosas entre los dos. Ajá, en teoría debería ser así, pero no sé si todos los hombres sean como, que les guste hacer eso, o que estén acostumbrados. Yo creo que ya hay más que están como más dispuestos a hacer actividades, hasta con los hijos, ¿no? Pero, sí. No sé. Yo estoy negada a eso. Fíjate que por ahí hay un chiste que dice que están dos comadres platicando, ¿no? Y le dice, oye, ¿cómo les fue a tus hijos? Que no sé qué. Ay, mi hija se encontró un partidazo. Le ayuda a barrer, a trapear, a lavar los trastes. Le ayuda a llevar a los niños a la escuela. Le ayuda a esto, le ayuda a lo otro. Y vive de maravilla. Pero mi hijo pobrecito, le tocó una huevona, quiere que le ayude a barrer, a trapear, a lavar los trastes, o sea, dices, güey, o sea, sí, ya no son, ahora sí que no es como se decía antes, las labores propias del sexo femenino, pues yo creo que todos podemos entrarle parejo a una casa, y más cuando viven dos, tres, cuatro, las cosas son parejas entre todos, ¿no? En cada teoría, o sea, imagínate las mamás. Imagínate, por ejemplo, mi mamá, que era la ama de casa, que no trabajaba, con tres hijos, con mi papá, con... ¡Ay, no, pobre!
Pero bien dices, no trabajaba, ¿no? Básicamente ese era el rol que tenían antes las esposas. Exacto, sí, no, pero es bien cansado también casa. Ah, no, claro. Hijos, no, bueno. Claro, claro, dicen que es un trabajo muy sencillo, pero yo creo que no cualquiera se avienta a hacer esas chambitas, ¿eh? No, la verdad sí es algo súper pesado. Yo hace muchos años estuve casada y yo era totalmente ama de casa, totalmente, o sea, ve por las niñas, recoge a las niñas, llévalas a las clases, haz la comida, lava, plancha, cocina, todo, todo, todo. Y sí es una chamba bien, bien pesada. Cansadísimo. O sea, sí, ya sí. Al final del día acabas como pajarito con pedrada, de verdad. O sea, lo único que quieres es dormir, porque sí es algo bien pesado, bien pesado. Y olvidarse de todo, sí. Oye, y Viandas dice, los 30 minutos en el baño que se avientan por ley los hombres. Ya se nos desconectó Dagón, pero... Aquí estoy. Ah, perdón, ya. Pero, ¿qué tal? Dice Viandas que los 30 minutos que se avientan en el baño. Ah, bueno, pero es que 5 minutos estás haciendo del baño y los otros 25 estás jugando Candy Crush. Sí, ¿verdad? No, y deja de eso, cuando tú ya quieres entrar casi cuando sale la otra persona, puta. No, está de eso, prendes un cerillo y vuela el baño, o sea. Ay, bueno, pero si ustedes como si hicieran rosas, me cae. Claro, por lo menos yo creo que nosotros somos más cuidadosas en eso. Y sí, por lo menos le echamos desodorante al baño, no sé, o sea, tienes un poquito más de pudor, no sé cómo llamarle. Pero ustedes los hombres sí se pasan, de verdad. Yo te voy a decir una cosa. ¿Sabes qué? Ay, vas. Adelante. Okay. Por ejemplo, yo para bañarme me tardo, sí, esos 30 minutos me tardo bañándome o hasta más. Bueno, antes más. Y los hombres, 5 minutos literal y ya. Pues es que metemos a bañarnos, no a jugar con el agua ni a hacer cositos. No, de verdad que yo siempre... No, ¿sabes qué? Ustedes, entre el shampoo, el acondicionador, tratamientos que luego se ponen, depilarse, rasurarse. Pues, o sea, sí es diferente, claro. No, pero por ejemplo, ahorita lo que les iba a decir, hay realmente hay... O sea, no se puede decir que son estudios, pero sí está comprobado que las mujeres son más sucias en los baños. O sea, si tú entras a un baño público de hombres y a un baño público de mujeres, el de mujeres siempre huele peor y está más sucio. Así es bueno, que... Bueno, si entras a un baño público, sí, la verdad es que sí son más Son más cochinonas las mujeres que los hombres en esos aspectos. Oye, me está diciendo un amigo que ya eso se convirtió en una pelea entre hombres y mujeres. No, para nada, todo aquí relax. Nomás sacándole sus verdades. Ven cómo la vida en pareja es difícil. Claro. Ya no estamos peleando y ni vivimos juntos. No, fíjate, por ejemplo, hablando de todos los tratamientos, todas las madres que tienen ustedes en el baño regadas por todos lados, el maquillaje, la crema, el no sé qué para la secadora, la plancha, la exfoliante y, o sea, caída. Sí, exacto. Y tienen un relajo y se quejan de los hombres. Híjole, no creo que siempre tengamos nosotras un relajo. Yo creo que hay de todo. Sí, yo creo que hay de todo, porque así como hay hombres muy ordenados, también hay unos que son lo peor, y también yo creo que las mujeres, o sea, no por tener mucho significa que le vas a tener todo tirado por todos lados. A mí, o sea, yo en lo personal, sí me gusta, sí tengo un chorro de madres, pero sí me gusta tenerlas todas en un solo lugar y ordenadas. Ok. Sí. Ah, bueno, hablábamos hace tiempo lo de los tocs. Yo, por ejemplo, mi toc es todo tener ordenado y limpio y así. Entonces, en esa parte sí. Pero aparte, yo creo que cuando recién te vas a vivir con alguien, como que poner en claro eso, ¿no? O poner jeta. Ya dejarte la pasta. Porque luego ya le damos por amor, o sea, le damos chance por amor y ya después ya te estás quejando cuando ya es súper tarde, ¿no? Pues hay que poner jeta desde antes. Exactamente. Ah, sí, yo créeme que yo eso sí no me lo callo, ¿eh? Oye, la tapa del baño, ya. Sí, yo igual. Yo pongo cara o bajo la tapa, pero ya la azoté, ya sabes. Para que oiga. Para que se oiga. Y te sales mentando madre del baño.
para que te pregunten, ¿qué te pasa, mi amor? Y ya él le pueda soltar todo, ¿no? Ajá, exacto. Sí, estamos locas. Eso es algo que yo he aprendido con ustedes, las mujeres. Ya no preguntarles qué les pasa. Le ves la cara de cabrón y dices, ya está encabronada. Ya, ¿pa' qué le pregunto si ya sé qué tiene? A la parte vas a preguntar y te va a decir que nada. También, esa es otra. Nada. Pregúntale a tus amiguitas, ¿no? Casi, casi. Anda. No. Y es complicada la vida en pareja, la verdad, sí. Sí, es muy complicada, pero también es muy padre. O sea, eso sí no lo voy a negar. Claro, compartir. Bueno, ahí está la parte como romántica o buena, de que a lo mejor se ponen a ver series juntos, planear cocinar juntos. Uno cocina y el otro come. Ay, cállate. Oye, ¿qué tal? Cuando recién te casas o te vas a vivir con tu pareja, si pesabas, no sé, 60 kilos al cabo de un año. Pesas 80. Así es. Porque sabes que aparte, es que para mí comer en pareja es lo más rico que hay. O sea, te sientes así como que tú te lo vas a comer y el otro va a subir de peso. O sea, sientes que no te va a pasar nada. Pero sí, por amor no. Exacto. Por amor no engordas. Bueno, yo cuando me casé, creo que pesaba como 55 kilos. Y cuando me divorcié, yo creo que pesaba 65 kilos. O sea, 10 kilos de amor. Y no estaba embarazada. El amor engorda. El amor engorda. Exactamente. A ver, ¿qué otras cosas de la vida en pareja? ¿Y qué sí les gusta exactamente? Aparte de comer en pareja. A mí me gusta vivir en pareja. A mí de hecho, sí, o sea, sí es muy difícil. Yo creo que lo que más extraño a veces es mi soledad, mi independencia, mi tiempo, mi espacio. Eso lo extraño a veces mucho. Pero en general a mí sí me gusta vivir en pareja. O sea, a mí me gusta hacer qué hacer, no me molesta levantar ni limpiar. No, al contrario, a mí eso me gusta. Pero si me dan a escoger, ¿qué prefieres? ¿Vivir en pareja o vivir sola? A mí me gusta más vivir en pareja. Okay. A mí, ¿sabes qué me pasa? Que tengo tanto tiempo viviendo sola que estoy muy acostumbrada. No estoy negada porque, de hecho, tuve un novio hace, no sé, 5 meses. Y se quedaba los fines de semana aquí en el departamento. Y no tenía ningún problema. O sea, si eran los temas de la ropa o cosillas así, pero bueno, lo bueno era que pues ya nos echábamos nuestras chelas los fines de semana, platicábamos padre, jugábamos cartas, jugábamos, no sé, cualquier juego de mesa, veíamos series juntos, películas, ya sabes, era de comprar las palomitas, las papas, las chelas, las y las salsas y todo, y a ver qué vamos a ver y sentar, o sea, esa parte como de convivencia sí está padre, no estoy negada a eso, pero tengo mucho tiempo viviendo sola, entonces estoy muy acostumbrada a mis ritmos, porque lo mismo puedo hacer y lo mismo hago los fines de semana, de se me antoja una cerveza o algo más fuerte. Y me lo he hecho hasta yo sola, ¿no? Y de repente pongo videos, me gusta mucho ver conciertos, entonces ya pongo una canción de un concierto y me sigo todo el concierto, o ya vi una película, y compro igual mis papas, o sea, sí, estoy como también acostumbrada, muy, muy acostumbrada a estar. Ok. Sí. Pues es que, bueno, como les digo, o sea, son diferentes cosas. Por ejemplo, ahorita en pandemia, yo creo que vivir en pareja es un gran aliviane también, porque no estás solo. O sea, pasártela solo todo el tiempo y sin poder salir y sin poder ver amigos. Y, o sea, sí es una cosita seria. Es un tema. Ahí fíjate que sí. Lo que mencionas de pandemia, yo te digo, llevo muchos años viviendo sola y en pandemia que no salía a la oficina, pues ya era home office y que no podía ver a mi familia, por ejemplo, o a mis amigos, amigas, y aparte que me quedé sin novio en esa temporada, no sabes, o sea, sí me deprimí mucho por eso. Afortunadamente, digo, aquí no está el señor Machirulo, pero afortunadamente vivimos muy cerca y ya fue como el acompañarnos de alguna forma, o que él me acompañó de alguna forma
salir a caminar o cualquier cosa por aquí. Pero ahí sí me pegó cañón eso que dices, ¿eh? De estar solo y no poder salir. Ahí es que exactamente, digo, el haber cambiado toda nuestra rutina ahora en la pandemia y todo lo que se ha suscitado, sí es mucho más difícil solo que acompañado de tu pareja. Sí, de hecho a ti también te tocó un poco por el tema de COVID, ¿no? Exactamente, yo cuando estuve enfermo de COVID, como se los comentaba, estaba solo, o sea, y por un lado, qué bueno, ¿eh? Porque así también no contagié a nadie, o sea, estaba, pues ahora sí que mi enfermedad y yo, y nada más, pero, o sea, digo, a pesar de que tuve gente a mi alrededor que me apoyaba telefónicamente y ayudaba dándome a llevar comida y cosas así, pues sí, estuve solo y también en momentos que me sentía mal, pues también chútatelo solo, o sea, sí, eso también es un algo. Sí, aparte, grueso. enfermo. Exacto. Yo les comentaba la vez pasada, creo que el fin de semana pasado, que cuando vives solo y te enfermas, que pues quieres que alguien te dé un tecito o algo así. Ahí, por ejemplo, sí, yo creo que la vida en pareja sí es así como digo, lo máximo, porque ya te ven acá agonizando y dicen, bueno, pues hay que darle un tecito, sopita o algo así, ¿no? Pero solo es de tuya todo tembloroso y todo mal y vas por tu café o tu té y todo hueco, o sea. No, sí, pues por lo menos tienes quien te lleve los santos óleos. Exactamente. Ajá, el medicamento o algo. Claro. Ahí sí hacen falta, ahí sí estoy de acuerdo. O para el súper. Para decir, para que te ayuden a cargar las bolsas, ¿no? Y a pagarlo. Y a pagarlo, básicamente. Claro. Ella, eso es lo más importante de todo. Ah, bueno, los gastos también. Ay, sí, ya no voy a conseguir una pareja. ¿A quién andábamos buscando, Jess, perdón? ¿Hace el otro día? ¿Pablo se llama? Pablo, era Pablo, ¿no? Ah, Pablo, mi Pablo. Pablo, te seguimos. No, seguimos en busca de Pablo, por favor. Pablo, ¿dónde estás? No, que ya está casado y tiene 10 hijos. Y... Oye, vamos a hacer, vamos a hacer un programa que se llame Buscando a Pablo. Imagínate, después de, yo tenía 14 años. Ya se fue Dago. Madre, sí, no, ya, ¿qué tal que ya ni me gusta? Ya dejémoslo así, que se quede pero... como un bonito recuerdo. Dagon, no sé si escuchaste que le digo a Jess que vamos a hacer un programa que se llame Buscando a Pablo. Sí, las escuché, no se preocupen. Exacto, vamos a buscar a Pablo, Jess. No, ya no. Otro, primero, hombre, hay que renovarse o morir. Primero búscalo por Face. En algún momento lo hice, no lo encontré. No es el destino, no podemos estar juntos. Buscan en LinkedIn, quién sabe, en algún lugar te lo tienes que encontrar. No, ya, qué miedo, espérense. En el alarma. En el alarma. Aunque sea. No, así. En la nota nuevo, roja. Uno nuevo. Ya tendrá que salir un galán nuevo. Renovarse o morir. Ok. Pero Pablo, si esto es nada, es cierto. Pero Pablo, si lo estás escuchando. Repórtate. Mi teléfono es 5554. Igual ya ni se acuerda de mí. Sí. Qué horror. Ah, está bien, mira, si no se acuerda, ¿para pues ya es como renovarse? ¿Para qué les conté? A ver, tú, Dagon, sí. tú no me estás contando ninguna experiencia en pareja, sí. No te acabo de contar cómo me despertaron a chingadazos porque soñaron que le había sido infiel. Pero tú sí eres más de vida en pareja, ¿no? Fíjate que las dos cosas me gustan, ¿eh? O sea, me gusta vivir en pareja, o sea, sí es muy padre, como dicen, o sea, el no estar solo, el tomarte el café en las mañanas con alguien, el tomarte una chela los fines de semana, el cocinar, el comer, el ver una película, una serie, o sea, sí, todas esas cosas, sí es muy padre. También, como decía Gabriel, o sea, de repente... buscas tu tiempo, tu espacio, pero exactamente hace rato se los iba a comentar. Yo creo que aún viviendo en pareja, no se debe de perder la individualidad. Y también de repente tomarte tus tiempos para ti sola. ¿Para ti solo? Tus tiempos. No, pero para ti solo, o sea, ya tomarte tus tiempos, ya los es con la pareja, ¿no?
Pero sí, por ejemplo, salirte a dar una vuelta tú sola o tú solo, no sé. O sea, también se vale irte con tus amigas, con tus amigos. Yo creo que también se vale, a pesar de que vivas en pareja. ¿Y qué tal se dan más los celos cuando vives con alguien o cuando son novios que cada quien se va a su casa y ya? Yo digo que se hacen más cuando vives con alguien. ¿Seguro? Yo creo que sí, también. También. Yo también creo. Porque entonces por eso pierdes lo que dices, que para no entrar en problema, pues entonces dejas de salir y empiezas a pedir permiso y empiezas a todo eso. Yo creo que es parte de, pues para que no se enoje o para que no haya desconfianza, cosas así, ¿me explico? Así es. Exactamente, yo creo que no debemos de pedir permiso. Es que no se debe de pedir permiso. No se casen. Oye, pero a ver, tú Gaby sí te casaste, ¿no? Dices así de todo, vestido y así todo, muy bonito. Todo, vestida, sí. Yo estoy casada 17 años. Madre, sí, cuando me di cuenta dije, puta madre, ¿cómo aguantaste, no? Pero sí, fueron 17 años que estuve casada. Y luego estuve, pues, viviendo solo con mis hijas. Sí, ¿qué fueron? Como ocho años. Okay, y yo juraba que nunca más iba a vivir con nadie. Sí, una Jessica 2. Ocho años. Yo sí me pasé, hija. ¿Tú cuánto tiempo llevas que te divorciaste? Como 20, ¿no? Como 15 años, un poquito menos. No, si es un chorro, no. Yo creo que tú ya te quedaste de ese lado. O sea, después de 15 años. Sí, yo ya, que me traigan los gatos ya. Yo tengo que empezar a adoptar gatos. Bueno, ya empezaste con perros, ¿eh? Ya empecé con dos perros, ya lo tengo. Al rato se te van a empezar a reproducir los perros. Ya, yo ya sí me quedé. No, fíjate que no estoy negada a eso. Ojalá. Después de mi última experiencia, sí me gustó. Entonces igual no estoy tan negada. Aparte, pues, sí hace falta como de... Y después que pandemia, ya como que empiezas a valorar un poquito más esas cosas. No estoy tan negada ya. Lo que pasa es que sí estoy acostumbrada. Espero echarle ganitas. Pablo. No es cierto. Sí, cómo no. Pobre no, Pablo. No, y es que sí es interesante y es padre la vida en pareja, cómo no. Puedes hacer, como dicen, muchas cosas, juegos de mesa, hasta videojuegos. Yo me acuerdo una vez que con el Kinect del Xbox nos pusimos a jugar box. O sea, en lugar de agarrarnos a trancazos entre ella y yo, pues okay. Ahí virtualmente lo podíamos hacer, ¿no? Y varios deportes y varias cosas así, también hacer ejercicio en pareja. Sí, es que puede ser como actividades, o sea, está padre, yo creo que sí está padre, tiene sus pros y sus contras como todo, y porque pues sí, también convivir tanto tiempo con alguien, también pues sí, ya llega un punto en el que a lo mejor contestas mal y ya alguien se sintió, o a lo mejor tú traes otras broncas y ya te desquitaste y pues te tienen que aguantar, o tú aguantar a alguien, ¿no? Que ya sabes que llegó el trabajo de la oficina todo neurótico, neurótica, entonces ya mejor ni hablas, que no deberías de aguantar eso, pero pues ya es parte también de conocer a tu pareja, ¿no? Entonces, sí. Y yo creo que también de entenderlas, exactamente, o sea, sabes que si tu pareja viene de malas o tiene algún problema o algo, una de las maneras también de apoyarlo es, pues dale 2 minutos de relax, dale 5 minutos de espacio tranquilo en tu casa. O vete de la casa y ya, agarra tu equipaje y te sales de la casa. Sí, yo creo que también se vale decir, oye, vengo de malas, no me hables, o sea, no eres tú, sí. Soy yo. No, sí, la parte de la comunicación, puta, yo creo que es súper, hiper, mega básico en una relación, y más cuando ya vives con alguien. Así es. Exactamente. No me veas, no me hables, no nada, o sea, vengo de malas. Sí, escúchala de aquí. Escúchala de acá. Fuerte. Oye, no. Yo, por ejemplo, o sea, hay veces que en la mañana, más que nada, me choca que me hablen. Ah, caray. Okay.
yoga. Pero espérame, yo me levanto muy temprano. O sea, bueno, ahorita no tanto, sí, pero cuando iba todos los días a la oficina, me despertaba, creo que antes de las 5 de la mañana, o sea, ¿cuánto a las 5 de la mañana? Sí, pero me despertaba sin quererme levantar. Entonces, lo que menos quería en esos momentos, afortunadamente, todo mundo dormía esas horas, sí, pero créeme que si alguien me hubiera hablado en esos momentos, sí hubiera ardido Troya, ¿eh? Porque justamente, sí, no, o sea, hay veces en las mañanas que no quiero que ni me digan buenos días. Ok. Ok. Pues vamos a una rolita, por favor. Esto es Los MacArthurs, Busco. Y regresamos para despedirnos en este programa Proyectianos en Proyecto Radio. Pues ya estamos de regreso aquí en La Vida en Pareja en Proyectianos. Y bueno, tenemos algunos comentarios de redes. Ah, Mónica Liz te manda saludos, Gaby. Nada más mando saludos. No, lo de los hombres, Mónica, que se tardan media hora. Hola, Mónica, también nosotros, aunque no nos saludes. Hola, Mónica, sí, a pesar de allá, los metiches. Ajá, exacto. Exactamente, sí. Exactamente. Pues sí, mira, te digo, como estábamos platicando hace rato, yo creo que también los tiempos ahora, o sea, y vamos, fuera de lo que es la pandemia, ya la vida en pareja es muy diferente a lo que era para nuestros papás, como lo comentaba Jess hace rato. Bueno,
Gabs dice que ella sí tuvo una vida en pareja netamente marital, donde ella era totalmente la señora de la casa, porque la ama de casa. Y exactamente, por ejemplo, ahí vamos a otros temas como los arreglos de la casa, o sea, no la limpieza como tal, sino cómo arreglar la casa, cómo decorar, cómo acomodar los muebles. Todo eso también es un tema ya en pareja. Sí, claro, y aparte los gustos, o sea, porque, híjole, ahí sí yo soy mi TOC, igual regreso a mis problemas psicológicos. Sí, estoy como muy clavada en, ay, es que esto me gusta aquí, y este color, y así como que sí soy medio sangrona para eso. Me yo estoy metiendo malísimo, nunca voy a conseguir a nadie. No, espérate, no, sabes que yo también soy igual, ¿eh? Yo también soy igual y créeme que sí, eso ha sido a veces un tema entre mi pareja y yo, la cuestión de la casa. O sea. Es que mira, yo en lo personal creo que los hombres no tienen tan buenos gustos. Hay unos que sí, ay, lo siento, Vagón, pero sí. Aparte no sé cómo seas tú, pero he conocido a muchas personas que no tienen como tan buen gusto, ¿eh? De hombres muy pocos me han tocado. Fíjate que una manera muy fácil de arreglar esas cosas es, ok, tú te encargas de los adornos de la casa y los hombres nos encargamos de lo electrónico. Ah, que sí. Pantalla, que estéreo, que esto, que el otro. Pero y así es más fácil. Sí, es como más de hombres eso, ¿no? Sí, porque o sea, no me meto en eso. Sí. Yo me tengo que meter porque pues sí, también le entro a eso, pero sí... Pero llevas a tu coach Machirulo. Ay, ojalá. No, fíjate, ahí lástima que no está. Pero, por ejemplo, el señor tiene un departamento aquí muy cerca. Yo soy la que voy y... Ah, bueno, pues también ha sido Dagón. Y que los cables que, no sé, que a la bocina, que a la televisión, eso, me causan un conflicto, ¿toc? Que los cables estén abajo sueltos o que estén colgando arriba. Entonces, ya le dije desde cuando yo voy, yo los arreglo porque el señor no lo va a hacer. Yo los arreglo, yo los pongo y todo. Él no lo hace, no sé. Es que nosotros somos más prácticos. Nosotros somos más prácticos. Mira, por ejemplo, ustedes ven mucho el arreglo físico de la casa, lo estético. Nosotros nos vamos a veces a lo funcional. Entonces, ahí también son grandes temas y grandes discusiones muchas veces por lo mismo. O sea, simple y sencillamente, ok, compramos una lámpara o arreglamos los apagadores. Dices, güey, pues arreglamos los apagadores. Pues no, y si no sirve el apagador, ¿cómo vas a prender tu lámpara? O sea, pero aparte, ¿sabes qué? Ahí, por ejemplo, arreglan el apagador, pero abajo ya dejaron un desmadre de tierra y les sobraron 3 tornillos, que tenían que ir los 3, pero les sobraron 3 y ya los dejaron ahí tirados. Entonces ya si tiene funciona que con uno, ya. Ay, sí, lo funcional entonces, ¿no? Exacto. Y ahí se me olvida que arreglaste algo y ya llego con mi cara, ahí voy, no digo nada, pero llego con mi cara a barrerle los pies de ya hiciste un desmadre aquí. Y ahí es donde yo no pregunto qué tienes, porque ya sé qué tienes, entonces ya para qué. Exacto, hay que aprender, ¿eh? Ya ven, síganme para más consejos de cómo evitar problemas mentales. Oye, o que se meten en la cocina y dejan todo tirado y tú tienes que llegar a levantar y a limpiar y todo. Sí, o se ponen si le hubieras cocinar, dejado la comida hecha, no se hubiera metido a cocinar. Oye, a la cocina. Oye, es cierto lo que dijo mi amigo, esto ya se volvió pelea de hombres. No, es cierto. Aparte, no, pero es que al final es lo que decíamos, la convivencia con alguien está cañona. Por ejemplo, exacto, ¿cómo se ponen? Yo siento que los hombres cocinan más rico que las mujeres, siento, o me ha tocado. Pero se ponen a cocinar y para el limón ya sacaron tal, ¿no? Y para el platito de no sé qué y cuchara para... O sea, sacan un chorro, pero un chorro de trastes y luego ¿quién los lava? Ellos no. Entonces ya, pudiste ahorrarte 3 cucharas, 2 tenedores, 10 cuchillos, pero no, sacan una para cada cosa, o sea, no. No puedo. Pero ¿sabes qué? También, por lo menos yo, por ejemplo, si voy a ocupar, vamos a ponerle, está echando chela,
Entonces, okay, pues va a estar sacando el destapador, güey, pues déjalo ya fuera en un lugar y no hay bronca. Vas a estarte haciendo micheladas, ok, dejas el cuchillo y el exprimidor en un lugar. Y no que a cada rato lo están poniendo en el fregadero o ya lo lavaron. Dices, güey, lo estoy ocupando. ¿Para qué fregado estás gastando agua, jabón y todo? Sí, lo voy a volver a ensuciar. Mejor cuando termine, lo pongo donde deba de ir y ya lo lavas, se lava. Lo lavas, papacito, no lo voy a poner donde va. Oye, mira, yo no tengo problema en lavar trastes. Lo lavas. No, yo no tengo problema en lavar trastes ni en hacer nada. No, es que aparte me estás acostumbrado, pues viviste tiempo solo. Sí. Pero hay, o sea, gente que no lava un traste así nada y que están acostumbrados a que su mamá, como hombres, que a lo mejor la mamá haga todo y en su vida han levantado un calcetín. ¿Me explico? Exactamente. Ahí está complicado porque es prácticamente tú educarlos con caras o decirles o así. Ahí sí, yo creo que es más complicado eso. Yo creo que también por eso es, alguien lo platicaba o lo comentaba en algún programa anterior, que no deberíamos de salir de casa de nuestros papás para irnos a vivir con una pareja. Así, yo creo que todos tenemos que tratar de vivir la experiencia de vivir solos y también, si fuera posible, vivir con tu pareja antes de casarte. O sea, si te quieres casar, no te quieres casar, bueno, cada quien tiene sus creencias, sus ideas, su filosofía, adelante, o sea, pero vive con tu pareja antes, te vas a ahorrar a lo mejor un divorcio o a lo mejor vas a vivir feliz. Claro. Sí, sí, sí. Sí, porque a lo mejor hay cosas que no te van a gustar, o sea, hasta luego en la música, o sea, hay cosas que hasta para cualquier cosa pones música a lo mejor no te gusta y ahí te das cuenta de muchas, muchas manías, muchas cosas que puedes arreglar o no. Ya ves si te casas o no te casas y te evitas el divorcio, te evitas la pelea y lo que decíamos, te casas, sabes con quién te casas, pero no de quién te divorcias. Exactamente. Esa bronquísima. Exactamente. Y bueno, yo creo que no terminamos de conocer a una persona nunca, como lo había dicho, como lo había mencionado en programas anteriores. Y eso también hace que las relaciones vayan cambiando. Pues estamos a un minuto de despedirnos. Jess, muchísimas gracias. ¿Algo más que decir? Pues nada, que no se junten con nadie. No es cierto. No, sí, la vida en pareja está linda hasta cierto punto, pero hay que conocerse lo más que se pueda. Y disfrutarlo, lo mismo que decíamos, disfrutar lo que se tenga que disfrutar. Exactamente. Gaps. Pues nada, que la piensen muy bien antes de casarse, que no se vayan a casar ahí con cualquiera, porque si no, luego las cosas acaban muy mal. Ok. Quedó entendido, ¿verdad? Entendido. Síganla para más, no, para más consejos maritales. Pues muchísimas gracias a las dos por haber estado conmigo en este programa. Muy entretenido, muy divertido. Y ya ven, no se volvió ellas contra ellos, hombre. Mientras ustedes estén en la cocina haciendo lo que tienen que hacer, no va a haber problemas. ¡Cállate! Cuídense mucho, la situación no está nada fácil. Estamos volviendo a números rojos. Y si la gente que debería de hacer algo no lo hace, pues hagámoslo nosotros mismos. Exacto. Pórtense mal, cuídense bien, reviéntense, pero no en pedazos. Feliz sábado y adiós. Gracias a todos. Adiós. Gracias, cabina. Gracias a todos los que estuvieron atrás de la pecera una vez más. Proyectianos, el programa ha terminado. Amén. ¿Qué les pasa? Es sábado, pues actitud, ¿no, morros? Bueno, ¿y de aquí a dónde o qué se arma? Pues yo al metro y a mi casa, no sé ustedes. Bueno, pues ya, mi bendición me está esperando, me tengo que ir. Bueno, en vista del éxito no obtenido, nos escuchamos el próximo sábado a las 12 del día en ¡Proyectianos! El programa con sentido social. Para seguir compartiendo más risas, diversión, anécdotas y buena vibra. Vamos por el guajolejombo, ¿no? Pues ya se fueron unos drinks, ¿no? Cabra.